¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. A toda la gente de Midland que no puede estar de visitante en la cancha de Argentino de Merlo en el día de hoy, en Antesana y Pergamino, le vamos a brindar lo que va a suceder en este partido. Así que, hincha de Midland, quédese, acompáñenos, que vamos a vivir lo que sucederá entre Midland y Argentino de Merlo. A la cancha el equipo de Libertad en Merlo Norte, encabezado por el capitán Pablo Nieva. Sale uno, sale dos, sale tres, salen cuatro, salen los 11 del equipo de Rodrigo Bilbao. Ya al campo de juego, Midland, que va a jugar con Gastón Ojeda en el arco. Línea de fondo, César Acosta, Pablo Nieva, el capitán, Eric Tobo y Gastón Smith. Mitad de cancha, Matías Italiani, Leonardo Celín, Luis González y Claudio Leguizamón. En la delantera, el tanque, Bruno Rodríguez y Edilio Cardoso de Oliveira. El equipo del técnico Rodrigo Bilbao preparado ya para disputar los primeros 45 minutos en Merlo Norte. Vamos a
Pregunta en línea, pregunta al otro, se prepara Edilio Cardoso y Bruno Rodríguez, van a tocar el primer balón, ya la tocó, comenzó el partido en Perro Norte. Le va a pegar Jair Rodríguez con viento a favor argentino, la pelota va para Diego Jaime, pega, saque de arco para Midland. Abre Luis González para el largo pelotazo, el Chapa Celín lo quería buscar a Leguizamón, la recupera la pelota, la rueda. Le queda Leguizamón a la marca de Lea Pérez, le pasa por la espalda a César Acosta, la quiere el brasileño, le pega el brasileño, le pega Lilio, rebota a Correa, falta de Pablo Nieva, corresponde para el argentino. El árbitro que le dice no se tomen, da la orden, Mario Seco levanta la mano, Claudio Pablo Leguizamón, lo buscan aquí en a Pablo Nieva, reconchea, con las manos arriba, retiene la pelota para el argentino. Le pega alto por Tinejos el capitán. Lo busca Dilio Cardoso que baja la pelotita. Tóquela. ¿Para qué? Para Luis González. Se la va a dejar para Leguizamón. Cambie de frente Midland. La tiene Leguizamón. Se pelea con Walter Quintana, lateral que corresponde para Midland. Avanza en el terreno el equipo funebrero. Ya busca el pase César Acosta, la busca la quiera, Adilio, la para Adilio, le pegó Adilio. Se pierde lejos esa pelota, la primera clara para Midland. Fue lejos, pero fue la primera. Ahí lo está buscando el Indio, se anima el Punadero, ole de hace el Indio, la va a dejar para el cliente, para Luis González que la frena, le puede probar lo que va, esta bala picó cerca muchachos, peligrosa para Midland, en 19 minutos, la primera cerca del Punadero. Luis González, alto, fuerte y lejos para quien, para Bruno, para Italiani ahora, escala por banda izquierda, el equipo Ponebrero quiere ir al fondo, quiere tirar el centro, pasado para quien, para Claudio Juárez, la cabecilla para Cardoso, le queda atrás, le va a pegar el Chapa, le pone Chapa, rebota la mano de Jair Rodríguez, totalmente casual, falta de Jair Rodríguez, tiro libre que corresponde para Midland, se acerca el Ponebrero, quiere un poquito más el equipo de Libertad, todavía no puede, pero se acerca el equipo. Un hombre solo en la barrera, lo deja a Diego Jaime, el equipo de argentino. Se prepara Claudio Pal para pegarle al centro del equipo de Midland. Pasa por arriba, le pega Matías Italiani al centro del arco, la cabecera de tiro. ¡Oh! Era Bruno Rodríguez, se va por línea de fondo, tiro de esquina para el equipo de Libertad. Centro. Samuel tiene centro, Pablo Nieva cabeció solo, se va por línea de fondo, lo que se devoró Pablo Nieva,
cabeció solo el número 2 del equipo Pulegrino. Se muerde la camiseta, no lo puede creer. Clarísima la segunda de Midland. Clarísima pelota que se pierde por línea de fondo. Escuche, Tobo se la deja para Italiano. ¿Para quién? Para Luis González. Largo pelotazo para Dilio Cardoso. Ahí viene Dilio. Pasa por arriba el número 2. La tira al centro para Bruno. Le quedó, le pasó la pelota. Ahí va. Claudio con Leguizamón. La pudo encontrar. Para con la manito Luis González. Cuando Midland toca, qué peligro que genera. Se aproxima el equipo Ponebrero para poder llegar al gol de la victoria. 32 minutos de esta primera etapa. Midland 0, Argentino de Merlo 0. Ya le entró Claudio Paleguizamón, se va cerrando la pelota. El coche que no llega, la saca justito. Jair Rodríguez, tiro de esquina para Midland. Pegar Matías Citarín, la quería el Chapa Celín, no, el centro va hacia el área, le pegó Matías Citarín, el primer palo se zaracota, le queda el Chapa, le queda Pablo Nieva, la saca junto a Jay Rodríguez, la abre para Claudio Paul, le guisamos nuevamente para Italiani, escapa por un lado, la tira por el centro, la tira César Acosta, quiere el gol, le queda Guido Cardoso, la saca justito Jay Rodríguez, se salva, ahí Milagro en la área de Argentino de Merlo, y se viene la contra ahora, Diego Jaime que la quiere, la falta que la hace Gastón Emil. Le gana la tarjeta amarilla el número 3 de Midland. Peligroso el contraataque de Argentino de Merlo. Va a tirar un tirón, cambio Claudio Pablo y Samón. Le dicen ole, pero la recupera el número 8 de Midland. Ahí la maneja Jair. Se la deja nuevamente a Lea Pérez. La recupera el número 8. Ole, ahora de Claudio Pal. Otro más con Planchita. Con Planchita se enoja. Tiene razón Claudio de Samón. Es tarjeta amarilla. Tendría que ser tarjeta amarilla. Y esa sí, para Nahuel Correa, jugador de Argentino de Merlo. Esa jugada, corta Bruno, sigue Midland en el ataque, la vuelve a recuperar ahora Jonathan Duche, Tobo se la deja para Italiano, Italiano para quién, para Luis González, largo pelotazo para Dilio Cardoso, ahí viene Dilio, pasa por arriba el número 2, la tira al centro para Bruno, le quedó, le pasó la pelota, ahí va, Claudio con Leguizamón, la pudo encontrar, para con la manito Luis González. Cuando terminan los primeros 45 en Merlo Norte, no se saca ventaja Argentino y Midland. Midland tuvo sus chances, fue el más peligroso, fue el más incisivo, pero la igualdad persiste. Comienza el segundo tiempo, ya sacó Argentino desde el punto central de la cancha. La tiene Claudio Leguizamón. Abre la pelota para que se venga César Acosta. No, escapa por un lado, escapa por el otro. Largo pelotazo para Dilio. Le queda ahora nuevamente a la línea central de Midland. Le rebota la pelota el número 11 que se queda sentido. Largo pelotazo para que se proyecte Jonathan Duche. A la barrera Gastón Smith. Gastón Smith lo cubre, tira al centro largo para que se escape el número 10. Walter Quintana la sigue teniendo Argentina en los primeros segundos. Se va por la línea de fondo. Marca Claudio Paleguizamón. Saque de arco para Midland. Lo hizo César, lo busca Dilio Cardoso, a la marca Nahuel Correa, la quiere Dilio, se da vuelta, tira el centro para quién, para que la recupere Matías Italiani, se la baja para Luis González, se proyecta Gastón Smith, sigue por línea de costado Midland, va a tirar el centro nuevamente para Bruno, la quiere Bruno, toca con el taco, Correa que le pifia, a un Recochea, saca el peligro del área de Argentina y dice, es mía la pelota. Pierde la pelota muy duro el campo de juego. Se viene Argentina, se la tira por Diego Jaime. Diego Jaime a la marca de Pablo Nieva. Escapa por un lado, se deja para el otro. Escapa Quintana ahora por la línea de partido. El centro pasado para quien entra. El partido italiano pide de esquina para Argentino. Cambio en Midland. Entra Maxi Torre González. Se retira Bruno Rodríguez. Quedó sentido de la primera etapa.
Por eso se viene el otro tanque, el otro belico que tiene en el banco Rodrigo Bilbao. Cambia los dos atacantes en este partido. Entró Gustavo Pastor, se retiró lesionado, aparentemente de carro, lo que tendría Dilio Cardoso. Ingresó Gustavo Pastor y Torres González. Avanza Pi González, se la tira la primera para Gustavo Pastor. Muy larga la pelota, era buena para el equipo Funebrero. Dirige la orquesta para esta pelota parada. Le va a pegar Claudio Paul Leguizamón. Midland quiere el gol de la victoria. Le pega el número 8, pelota cerrada, le rebotaba a Midland, queda Luis González, no la pudo parar. La maneja otra vez el número 7, tira al centro, ¿para quién? Para que despeje el número 5, Javier Rodríguez. Le queda Matías Italiani, la juega ¿para quién? Para que la saque el número 14, Marco Zampin, recién ingresado en Argentino de Merlo. Se le va lateral igual, lateral para Midland. Avanza, concreta, se acerca de a poquito, con poco peligro, pero se acerca el equipo de Midland para poder ganar este clásico en Merlo Norte. Le queda Leguizamón, Leguizamín la pisa, la masa, le tira al centro para Torres González. Pablo Aurricochea controla el esférico. Cabecea Smith, la quiere Pastor, la baja Italiani, lo busca nuevamente a Pastor por el cañito del número 4 Ursino. La tira larga Pastor para que se venga Matías Italiani, centro para el tanque. Centro para el tanque, está el tanque, no la pudo tocar el tanque nuevamente. Se salva Argentino de Merlo, peligrosa. Avanza César Acosta, la quiere Leguizamón, la baja para González Acosta. Cerquita, cerquita, lo de César Acosta, se convirtió en un volante ofensivo. Y Midland que se acerca acá aún más al arco defendido por el Pablo. Le va a pegar Luis González. La quiere también Matías Italiani. Pero para mí le va a pegar el número 7 de Midland. Va a buscar el centro al punto del penal. Y pero Luis González, ¿para quién? Para todo. La saca, le queda a Colonia. ¡Va! ¡Otra vez por arriba, Pablito! Pablito quiso clavar un palito y no pudo, el número 2 de Midland se fue por arriba. Ya se hace el lateral, lo busca la Torre González, cabecea Correa, la quiere Chapacelín, la maneja Chapacelín, se la deja para el Claudio Paul Leguizamón, que va a buscar el centro, que le pega el arco. Va a pegarle con la de paro, tira 5, Torre González no llega, tampoco llega Gustavo Pastor, Matías Italiani. Saque de arco para la Academia. Para Gustavo Pastor, que sí, para Matías Italiani, el centro por aquí para que la saque Marco Santín, la tiene Saúl Rodríguez, la maneja el Chapa Santín, la otra por la cabeza, se la deja para César Acosta, luego se trae el Chapa Santín para Luis González, buena labor, puede pegar el Chapa, pero el Chapa, sorpresa quiso hacer el Merlo Norte, 0 a 0, seguimos en un Argentina. Cuando se viene el tercer y último cambio en el equipo Funebrero, va a entrar Gustavo El Kili Gutiérrez, sale con Claudio Paul Leguizamón, de buena labor en esta tarde nublada.
sacaba Esquila con los puños, le queda Pastor, no la sacaba Tucci, justito. Nuevamente para Jair Rodríguez, le tira el centro pasado para quién, para qué, cubra Palonía, no se la deja el gringo. Y el gringo va buscando ahora la punta. Jugador lesionado en la Argentina de Merlo. Y será la tercera de vencida para Pablo Anieva. Tiro de esquina para Midran. Le pega el Kili Gutiérrez, centro del punto del penal. Lo agarraron a Pablo Anieva. Lo agarraron a Pablo Anieva y cobra falta para Argentino de Merlo. Fue al revés, muchachos. Fue al revés. Tiro libre para la Academia. Italiani. Midran que quiere ganar el partido en el final. Que quiere la victoria, tira siempre Italiani. Se pasaron todos de largo, nadie lo pudo tocar. Nadie la pudo tocar, la verdad. Había que soplarla para que llegue el gol del equipo funerero. Y al final, con una falta, Argentino de Merlo se salva nuevamente. La saca Lucino nuevamente. La va a poner en órbita María Cinderino, se la deja Gastón Smith. Va a ser el lateral para que le quede a Retorre González. La frena, cambio de frente para el Kili Gutiérrez, no, le quedó cortita. El viento tal vez no lo ayudó. El Chapacilín para que se venga Luis González. Luis González con el Kili Gutiérrez. Antes que Leandro Pérez, quiere tirar el centro para Torre González. Centro para Torre González, le queda para el número 8 y el gol. Italiani que pone la victoria al minuto 47 del segundo tiempo, porque en el clásico dice que la historia lo marca, la historia está clavada. Midran hace pie en Merlo Norte y se lleva el clásico. Matías Italiani, cuando conecta la pelota, la clava el segundo palo del arquero Urrico Chea, y la historia se sigue repitiendo, y la historia sigue marcando que Midland le gana a Argentino de Merlo nuevamente, otra vez en Merlo Norte, y la paternidad más que segura. Midland 1, Argentino de Merlo 0, Matías Italiani lo hizo. Argentino de Merlo, la quiere buscar con todo ahora para que se lleve la igualdad. Cabecea Jair Rodríguez, la despeja César Acosta, la contra el Chapacelín. Le va la pelota por línea de costado y la Academia que se queda con las manos vacías. Cuando le quedó, la mandó a guardar, no perdonó. Matías Italiani para la victoria en el clásico frente Argentino de Merlo. El equipo funebrero se lleva una victoria importantísima de Merlo Norte para recuperarse, para llegar a lo más alto y hundir a la Academia. Festeja el equipo funebrero, ahí están todos los jugadores reunidos diciendo si se puede, si nos quedamos, si peleamos, si festejamos. Acá está Midland, la victoria de regalársela a la parcialidad que lo vino a visitar. Ahí están los directivos del equipo funebrero. Algarabía, festejo, contento, todo libertad por la histórica paternidad frente a Argentino de Merlo. Midland venció a Merlo Norte a la Academia 1-0. Midland nuevamente en la parte más alta del campeonato. Thank you.
verdad que fue lindo, con lo que se jugaba, que veníamos de perder en Rosario, fue un golpe que no esperábamos en el plantel, lo sentimos, y teníamos otro partido muy difícil de visitante de vuelta, con un clásico. Bueno, lo propusimos, lo jugamos como tal, creo que no dejamos ninguna pelota por no luchar. Y primer tiempo un partido chato, mucho viento, ellos nunca nos lastimaron. Y en el segundo tiempo, con el viento a favor de nosotros, tratamos de intentar. En el entretiempo el entrenador nos dijo que no tiremos la pelota para arriba, que intentemos jugar. Y bueno, en el segundo tiempo, cuando pudimos, lo hicimos. Antes del gol habíamos llegado varias veces. Nosotros teníamos que tener cuidado con los delanteros de ellos, que eran muy rápidos, y bueno, lo controlamos bien. Y en el segundo tiempo salieron los dos. Fueron cosas que nos fueron diciendo el cuerpo técnico, porque nos mostraron imágenes de lo que era Argentino de Merlo. El partido se empezó a trabajar a partir del lunes. Bueno, creo que salió toda la proyección. Y bueno, hicimos el gol en el final porque siempre lo fuimos a buscar. Nunca resignamos y no vinimos a buscar el empate. Lo bueno fue que lo fuimos intentamos. Se cambió un poco la imagen de lo que hicimos a Rosario. Igual cambió también el juego, Pablo, porque se mejoró muchísimo lo que venía jugando. Sí, eso es lo que... Lo del lunes, yo te hablo de que empezó a trabajar el cuerpo técnico este partido, era eso. No tirar más la pelota arriba. Nosotros como jugadores de buen pie, es animarse a jugar. Y hoy se intentó. También te da obligación de jugar Luchito González. Él pide todas las pelotas y bueno, creo que jugamos al ritmo de él. No dio mucho juego y los demás volantes también se contagiaron. Y bueno, por eso que nos vamos con 3 puntos fundamental para nosotros. Hoy por hoy estamos segundos en el campeonato. Hay que ver los resultados, pero siempre es lindo ver a Midland ahí arriba. Lo bueno es que de 2 partidos que salimos afuera ganamos 1 y ahora hay que ganar de local. Sí, pero bueno, como decíamos, ¿no? Esperar este momento, sabemos que te ocurrió una lesión y esperar que llegue justo en un clásico, ganarlo y de esta forma más tarde. Sí, yo estaba, sinceramente estaba mal porque después de 50 días de entrenamiento, lesionarme 3 días antes que empiece el campeonato, tener una distensión de ligamento y perderme 3 fechas y mirás de afuera y sufrí muchísimo. A mí, puedo asegurar que mi carrera nunca me pasó estar 3 fechas fuera por lesión, pero bueno, siempre hay una primera vez. Gracias al médico y al kinesiólogo me recuperaron bien, rápido. Y bueno, hoy por hoy no sentí dolor, pero bueno, me falta lo otro, que es el ritmo futbolístico. Físicamente estoy bien, pero yo estoy 3 partidos abajo de los muchachos y bueno, tratar de ponerme bien con ellos. Bueno, Pablito, muchísimas gracias y a seguir festejando, por lo menos hasta cuando vuelvan a entrenar. Dale, muchísimas gracias y bueno, déjame dedicarle el festejo a mi familia, a este plantel. La verdad que dejaron todo y a toda la gente de Miel. Bueno, Matías Italiani. Si bien hace poco estás acá en el club, Midland ganó un clásico y ganar sobre la hora en un partido luchado y todo, creo que más que merecido para ustedes. Sí, más que merecido. Supimos que hicimos la cosa bien. El primer tiempo, bueno, el viento nos jugó en contra, no tuvimos muchas claras, más que la pelota parada y un par de remates de Dilio. Y bueno, no, fue muy chato el primer tiempo. Y bueno, el segundo se nos dio todo al revés, sabíamos que con el viento a favor, con la gente rápida y de buen pie que tenemos en el equipo, podíamos llegar a lastimar a Argentino de Merlo y por suerte no bajamos los brazos hasta el último minuto y se logró la victoria. Ahora, me remonto a los partidos anteriores. Te enojaba, y con razón, porque la pelota o te llevaba muy atrás, no te quedaba bien, me acuerdo en Rosario también, pero en esta también hubo varias veces que la pelota siempre te quedaba atrás. ¿Qué sentiste cuando te quedó la pelota picando y dijiste, bueno, ya está mía? Sí, no, la verdad que fue una jugada ahí que le erra el toro y me queda a mí, no dudé ni un segundo en pegarle al arco. Y bueno, cuando veo que el arquero se estira y no llega, ya salí a festejar, no vi si entró o nada, ya sabía que iba al arco y por suerte se ganó. Ahora, ¿volante por derecha o por izquierda? ¿Sos el goleador de Midland? Sí, por suerte sí. 2 goles y bueno. Yo creo que todos acá estamos para un mismo objetivo, que es sumar la cantidad de puntos posible y sacar a Midland de donde está. Sabemos que venimos arrastrando temporadas dentro de todo malas y nada, como te dije hace un rato, creo que estamos preparados para sacar la mayor cantidad de puntos
es obvio que tenemos que pelear arriba, pero también siempre mirando un poco de reojo a la tabla de abajo. Bueno, Mati, se mejoró en el juego también, me gustó mucho eso. Sí, por suerte sí, la cancha no es de las mejores, pero estaba linda y con la gente de golpe que tenemos se hace mucho mejor. Muchas gracias. No, gracias. Gracias. Bien, punto final. Acá Midland ha ganado 1-0, sí, regístelo bien. En la ratonera. Ahí donde Matías Italiani clavó el gol de la victoria, minuto 47 del segundo tiempo. Ese es el lugar donde van a recordar por largo tiempo el hincha de Midland este gol. Final en el partido para Midland, final para esta transmisión. Y espero que a toda la gente le haya gustado lo que fue el segundo programa de Midland TV. Seguinos, acordate, hacete amigo de Midland TV, que siempre te va a acercar todos los partidos, todos los compactos del equipo funebrero. Un abrazo grande para todos y nos encontramos cuando juguemos con Armenio en Libertad. Chau.